que lo pongáis en vuestros chalecos. Puede ser en la camisa de Madrid. O en la camisa. Felicitar al grupo folclórico El Torreón y también bueno, pues a nuestro alcalde, por supuesto, Roberto Martín, por apoyar la cultura y una nueva edición. La verdad que ha sido una edición muy, 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 muy emotiva. La figura de Alberto Vela nos ha marcado a todos aquí en Guijuelo. Es una gran ausencia, pero sin duda que él ha estado por aquí sobrevolando nuestro cielo y nos ha estado acompañando. Y yo creo que el homenaje que se ha rendido por parte de los tamborileros que nos han acompañado y de los tres grupos, creo que, bueno, que ha sido muy bonito el homenaje para él y todos los guijuelenses también a su vez hemos podido disfrutar del folclore. Ya han sido 3 años sin folclore y los guijuelenses también lo demandaban. Y yo creo que la respuesta ha sido de 10. Los 2 días hemos tenido la Plaza de Castilla y León llena y eso es porque realmente gusta el folclore, gusta la tradición aquí en Guijuelo y la verdad que ha sido un placer tener tanto al grupo de Vizcaya como de las dos Castillas, tanto de Castilla-La Mancha como de Castilla y León, ver aquí su folclore, sus trajes y su música. Ha sido un día muy, muy intenso desde esta mañana, que la cita ha sido la Plaza Mayor, pero también han recorrido las calles de Guijuelo, cada uno tocando su música, porque es verdad que son tamborileros de diferentes puntos de la geografía española y cada uno tiene su música diferente y hemos disfrutado muchísimo. Después la comida también ha sido un bonito homenaje, allí también se ha podido cantar, bailar y disfrutar y sobre todo compartir, porque ha sido un momento de encuentro y de reencuentro entre ellos y entre los diferentes grupos.